¿Será que Lucho Bermúdez vistió de frac la música tropical colombiana? Hola, hola, cumbieros, ¿cómo vamos? Yo soy Cristina Escamilla, cantante de Los Cumbia Stars, y estoy por acá acompañada de este caballero. Juan Pablo Acosta, director de Los Cumbia Stars. Y compositor de toda nuestra música. Y hoy venimos a hablarle de música colombiana, de música tropical colombiana. Especialmente de esas primeras grabaciones que se hicieron por allá. ¿En qué año por allá? De hecho, la primera grabación registrada es de Camacho y Cano, por allá en los años 20, que hizo una grabación por allá en Nueva York. Pero el inicio ya de la industria fonográfica en Colombia es precisamente Discos Fuentes. ¿Verdad? Discos Fuentes. Aquí estamos en la casa de Discos Fuentes. En 1934 inicia la industria fonográfica en Colombia. De hecho, aquí en este mural, aquí se ven grandes maestros que grabaron. Truco, Buitrago, Rodolfo Aicardi, Buitrago, Lisandro, Alfredo, Lucho Bermúdez, Clímaco. Bueno. Y fue precisamente en esta década de los 30 que empieza toda la industria de la música a moverse, toda esta gran cantidad de música en Colombia. Y en Barranquilla se conformó la orquesta Sosa, que dentro de sus integrantes tenía grandes personalidades de la música como Pacho Galán y Antonio María Peñalosa. Y Lucho Bermúdez comienza toda su formación en bandas. Entra a la banda municipal de su tío, luego se va para Santa Marta y pertenece a la banda militar. De hecho, en 1938, en las fiestas del 11 de noviembre en Cartagena, sonaban y pegaban canciones como Marbella, como Prende la Vela, Negra, Prende la Y serían los primeros éxitos de la música tropical. Incluso hoy en día todavía las cantamos, las bailamos. Entonces podemos decir que Lucho Bermúdez, en vez de formarse en conjuntos de gaita como tal, toda su formación es grandemente, me inventé esa palabra. Repito. Toda su formación está ligada a las bandas militares, a las bandas de porro. Y esta música que nos evoca como esa elegancia tropical, tal vez por eso, ¿será que dicen que Lucho Bermúdez vistió de frac la música de gaitas? Pero puede que eso no sea tan cierto. ¿Ustedes qué opinan? Ya en los años 40 empieza a gestarse como todo ese boom de las casas disqueras y entra Discos Tropical en Barranquilla, Silver y Sonolux en Medellín. Y de hecho en Medellín es donde empieza a fortalecerse todo este movimiento. Discos Fuentes se muda a Medellín. El propio Lucho Bermúdez con Matilde se muda a Medellín y está acá casi 15 años. Y Lucho Bermúdez toca en clubs, en el Hotel Lutibara, graban discos. Y otros grandes maestros, al igual que Lucho Bermúdez, que brillaron en la década del 40, del 50, vea, Pacho Galán, Edmundo Arias, los hermanos Martelo, en Cuba Benny Moré, en Venezuela, Lavillos, Los Melódicos, mejor dicho. Y algo muy bonito es que no solo estas músicas empiezan a difundirse por toda Latinoamérica, sino que de hecho empiezan Latinoamérica a aportar, a construir ese sonido. El propio Lucho grabó en México, en Argentina, grabó en Cuba, así como algunos cantantes de salsa hoy en día que les arman así agrupaciones en todos los países, pues en esa época también Lucho viajaba con Matilde y le armaban y tocaban con los músicos de los países. Y así agrupaciones y artistas de todo Centroamérica y Latinoamérica empezaron a interpretar música colombiana de artistas colombianos. Lavillos hacía temas de Lucho Bermúdez, de Crescencio Salcedo, de Pacho Galán. Una canción como El Año Viejo. Yo no olvido el... Porque me ha dejado cosas muy buenas. Por ejemplo, El Año Viejo, que es un tema colombiano que todos lo sabemos, que todos lo cantamos hoy en día, de Crescencio Salcedo, era interpretado por un mexicano, por Tony Camargo. Él fue el que lo pegó y, por ejemplo, Crescencio vivía acá en Medellín. Entonces se ve como todo estamos conectados. Latinoamérica empezó a conectarse por la música tropical, por la cumbia. Y comúnmente encontramos una discusión ¿De dónde es la cumbia? ¿Es colombiana? ¿Es mexicana? ¿Es peruana? ¿Es argentina? ¿De dónde? Pues señores, la cumbia nace en el Caribe colombiano y ya cada país le empieza a dar su sonoridad, su instrumentación, su gustico, su flow, su feeling, su dembow. Una cosa es que se origine en Colombia, en el Caribe colombiano, pero le dan su toque todos los otros países latinoamericanos. Bueno, comenten para motivarnos a hacer más videos como estos, a hablar de música tropical, de este universo de la cumbia que tiene un montón de cosas que no sabemos todavía. A ver si descubrimos el secreto de mi cumbia.
el secreto de mi cumbia. Bueno, cumbieros, nos vemos. Esto ha sido todo por hoy. Seguimos, 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 porque para los cumbieros, cumbia, cumbia, cumbia.